12, te compras un iPad sin mi permiso y encima te inscribes en el Novadors. Trae pa' acá la inscripción. Dame. Yo quiero ser una buena profesora y para eso necesito ir a un blog innovador. Además, no cuesta tanto. Total, a usted no le han recortado el sueldo. ¿A un blog también? ¿En Peñaranda? Usted no tiene que echar horas extras para llegar a fin de mes. Una pagla y una piqueta os daba yo. Además, allí estará Gregorio Toribio. Tengo que conocerle. ¿Toribio? ¿Quién te ha metido a ti esas ideas? Antonio el de mate. ¿Antonio el matemático? ¿El que trabaja de huevero en la plaza de Abastos? Sí, me cuenta que en esos encuentros se vuelve a sentir la misma emoción wear que en el EAVE. Y yo quiero volver a emocionarme. ¿Qué moto wear ni qué leches? ¿Ahora me dices a qué hora trabaja el huevero en el mercado? Que se va a enterar. Sí, lo que usted quiere es venirse conmigo al Novadors. Yo lo que voy a hacer es comprarte un par de libros bien puestos y te olvidas de tanto Twitter y tanta patanocha. Hombre, tú serás una buena profesora, pero sin tanto artilugio, mirando al frente de tus alumnos con rostro firme y sin expresión. Que te respeten, con la regla en la mano. Tú aquí y ellos ahí. Sí, claro. Usted lo que le pasa es que es un carcamal. ¿Carcamal? ¿Carcamal? Pues así ha sido toda la vida, chata. ¿Qué más te ha dicho el Antonio ese? Que vaya los dos, a Novadors y a un Lablog. ¿Te voy a dar así? ¡Vamos, hombre! ¡Yo quiero ir, don Aquilino! ¡Pero qué reborrica eres! ¿Qué pinta ahí una maestra? Allí todo el mundo comparte y nos desvirtualizamos. ¿Eh? ¿Desvirqué? ¡Voy para Antonio del tirón! Así que quiere huevos como el del berihuevo de Novadors. ¿Cuántos le pongo? Una docena. Entonces también conocerá a un Lablog, ¿no? ¡Sí, señor! Y el EAVE también. Estupendo. Así que usted es de los míos, de los que no se pierden un sarao. Ay, esos saraos con su emoción guare, sus momentos de compartir y aprender, y esas tapas y cervecitas también. No me hables de emoción guare, que ya tuve bastante con esta. Pardie, pasa y aclaremos esto. Pasa, pasa. Hola, Antonio. Le estaba contando aquí al inspectorcito. ¿Es usted el inspector? Sí, señor. No me sé notar. ¿Pero a los inspectores también les va esto? Pues en esa estamos. Que no lo veo muy claro. ¿Que te crees tú que os iba a controlar? Que tanto irte de parranda, que se alcohol y a Peñaranda. Así que voy a meteros un paquete de aquí no te menes. ¿Pero qué hemos hecho? Formarse. ¿Pero formarse es malo? Claro. A ver, vamos a ver. ¿Desde cuándo que la Lola y yo nos formemos es malo? ¡Malo! ¡Muy malo! Cuando a Balisai se lo cuente. ¿Acaso no sabes que eso de formarse no lleva a ningún sitio? ¿Y yo que me había hecho ilusiones de comer Rollet de Anna? Sí, claro. Entre John Rollet y Rollet, charla de cambio metodológico, ¿no? Pues sí, de play y redes sociales. Oye, huevero, menos cachondeo, que aquí nadie... vais el verano a formarse. ¿Y si me niego? Tú verás, te amplío el ratio de las clases, aumento 2 horas tu jornada laboral, elimino la escuela 2.0 de un plumazo y te reduzco el sueldo. Pero sí. ¡Anda! Pero va a resultar que todo esto ya se está haciendo. Bueno, pues si queréis iros a Novadors y a Lablog, tendréis que pagarlo vosotros. ¿Pagarlo? Pero si esos eventos ya nos lo pagamos de nuestro bolsillo. ¿Pero qué dices? No hablo de eso. Si quieres sí, tendréis que casaros con la vieja escuela y jurar en un altar que cuando volváis seguiréis dando clase magistral a la antigua estancia. ¿Verdad, huevero? Sí, claro.
maestra de primaria Lola Páez de Aguel. Cuando volváis de Novadors y Aula Blog, ¿estáis dispuestas a impartir clases siguiendo a rajatabla el libro de texto, sin dejar a sus alumnos expresarse y olvidándose de tanta nueva tecnología? ¡Sí, señor! Diga señor, sí, señor. ¡Señor, sí, señor! Profesor de matemáticas Antonio Cadenato Hernández, si se le deja asistir a Novadors y Aula Blog, ¿estáis dispuestos a renunciar a asistir a más saraos y eventos que por toda la geografía española se celebren y a centrarse en dar sus clases aplicando disciplina marcial? ¿Qué digo, señora directora? Pues que sí. Que sí que quiere. Tiene que decirlo el implicado. ¡Ah, vamos tú! Señor, sí, señor. Que así no se cumpla.